mis queridos amigos, Juan Rivera con ustedes aquí en otro tutorial de violín huasteco. Sí, señor. En esta ocasión nos vamos a ir un poquito a Michoacán, a la región, a la zona purépecha de Michoacán. Yo soy de por ahí, de esa región, bueno, de nací en Aguililla, aunque yo soy, me siento de Tepalcatepec porque yo me crié ahí. En Aguililla solamente dejé el ombligo, pero en Tepalcatepec me crié y yo soy de esa región de Tierra Caliente. Sin embargo, este sonecito que vamos a ver ahora es de la región purépecha, se llama Arriba Pichátaro y espero que les guste, mis queridos amigos. Es un son abajeño. Pues bueno, esto está en sol, es un son abajeño de allá de la zona purépecha, mis queridos amigos. Por ahí me lo estaba pidiendo alguien y bueno, espero que les guste. Se puede tocar como guapanguito, pues, pero bueno, voy a tocar primero y segundo violín, pero bueno, este es el primero. Ok, esa es nuestra primer frase, la vamos a partir en dos. Vamos a hacer, ok, esa frase primero, y serían las notas sol, si, re, sol, la, sol, fa. Ok, listo. Sol, si, re, sol, la, sol, fa, mi. Esa es la que sigue. Arco hacia arriba, porque se acuerdan que venimos. Nos queda el arco hacia arriba. Entonces esa frase sería mi, re, sol, fa, mi, re, do, re, si. Mi, re, sol, fa, mi, re, do, re, si. Mi, re, sol, fa, mi, re, do, re, si. Y otra vez. Ok, pero bueno, mi, otra vez esta misma frase, mi, re, sol, fa, mi, re, do, re, si. Se escucharía aquí así, lento. Esa es la frase que sigue, ¿verdad? Entonces, en la repetición, sigue igual hasta aquí. Esa es la repetición, ¿ok? Entonces sería así, igualito. Sol, si, re, sol, la, sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, fa, fa, mi, fa, mi, re, do. Va de nuevo. Mi, re, sol, fa, mi, re, fa, mi, fa, mi, re, do. Mi, re, do, si. Va de nuevo. Vamos a darle hasta ahí, para que tenga sentido. Vamos a tocar hasta ahí, semilento. Segunda vez. Y otra vez va, se repite. Otra vez todo, una y dos. Hay que dar un la solamente para enderezar el arco. Ok. Ok.
aquí va la parte B, digamos. Entonces, esta frase va hacia arriba el arco. Ok, esto sería sol, fa sostenido, fa natural. Dos arcos hacia arriba. Sol, fa sostenido, fa natural. Ligado. Sol, la, si. Va de nuevo, mis queridos amigos. ¿Se fijaron los arqueos? Va. Sol, la, sol. Ligado hacia arriba. Si, sol, la. Fa, sol, fa, mi, sol, fa sostenido. Esa frase hay que repetirla otra vez porque es donde está el chiste, ¿no? De esto. Es que ahí va tercera, va do, por eso pasa uno un poquito a fa natural. Ahí estamos haciendo sol 7. Re 7. Les estoy diciendo los acordes. Entonces, va otra vez. Ahí van, mis queridos amigos, los solos. Los solos primero, bueno, no llevan una orden que yo sepa. A menos que mi tocallito por allá, que es algunos amigos que tengo por allá, que les mando saludos, Juan Zacarías, nos diga lo contrario, pero yo pienso que no llevan algún orden. Se echan un solo desde... Lo más clásico, pues es el tololoche, ¿no? Que hace el clásico sonido. Y otra vez, vuelve a toda la frase que les digo. Vueltas dobles, como les digo. Y después creo que hay un zapateado, también puede echar un solo el zapateado, la pura vihuela, pienso yo, el puro violín. Pero bueno, eso sería de dar vueltas nada más, mis queridos amigos. Y regresa con esto. Son vueltas repetidas, les digo, dobles, son vueltas dobles. Entonces sería... Esa es la frase que vamos a hacer. Entonces sería re, sol. Ok. Re, fa, 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 re, fa. Son solamente dos notas las que estamos usando. Pero le estamos dando este acento. Re, fa, 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 re, fa, re, fa, re. Ok. Otra vez. Re, fa, 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 fa. Sí, sí, re, re. Ok, esa sería la diferencia. Entonces sería re, fa, do, mi. Sí, re, 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 fa, mi, re, do, si. Ok, quedamos hacia arriba para el siguiente. Ok, esta para que se repita la frase. Entonces sería. Arriba otra vez. Sol. El que vaya a hacer el solo tiene que repetirlo, ¿ok? Entonces. Para salir. A mi, re, do, si. Do, re, fa, mi, re, do. Otra vez. Otra vez.
se haya entendido, mis queridos amigos, este fue el primer violín. Si ustedes quieren sacar el segundo violín, pues bueno, quédense al terminar el tutorial. Y aquí vamos con el segundo violín, que más o menos es el mismo fraseo, ¿no? Esa sería la primera frase. Hay que partirla en dos. Sería... toda vez, otra vez, toda, ¿no? Hay que partirla en dos, como les digo, para que se entienda mejor. Primero esa. Re, sol, si, mi, fa, mi, re. ¿Ok? Re, sol, si, mi, re, fa, mi, re. Siguiente. Si se fijaron, empezamos hacia arriba la siguiente frase porque venimos. Hacia arriba la siguiente. Sería arco hacia arriba. Do, si, mi, re, do, si, la, si, sol. Otra vez. Do, si. Último. Ok, ya quedó la segunda vuelta, que es la variación. Ok, entonces empezamos igual. Aquí va la variación. Do, si, mi. Otra vez. Hacia arriba. Do, si, mi, re, mi, re. Do, si, re, do, re, do. Si, la, do. Si, do, si, la, sol. Otra vez. Las dos vueltas. Cuando se hace la repetición hay que dar una nota al aire, o sea, re, para otra vez empezar las dos vueltas. Ok. Ahí se va a la parte B. Ok, esta parte sería hacia arriba igual. Los arcos son igual. Mi, re sostenido, re. Ok. Mi, re sostenido, re. Ligado. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol, mi, fa, re, mi, re, do. Otra vez. Sería. Ahí van los solos, última vez. Ahí van los solos, como les dije, igual que en el primer violín.
etcétera, etcétera. Entonces regresa después del solo. Esa es nuestra primera frase, serían dos notas, si y re. Si, re, re, re. Ok, denle ese acento. Si, re, 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 si, re, si, re, si. La, do, 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 si, 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 re, re, do, si, ro, si, la. Otra vez. Y otra vez. Después del solo. Salida. Sería. Con sol, espero que se haya entendido, mis queridos amigos. Arriba Pichátaro, quisiera saber el compositor, pero me imagino que es un son muy viejito y muy tradicional. Por supuesto, es una de las cartas fuertes de la música purépecha. Por aquí le voy a preguntar a mi tocallito Juan Zacarías, que es especialista en esta música, un conocedor, la verdad. Mando saludos a todos por allá que me recibieron de maravilla en Quinceo. Estuve haciendo un trabajito de investigación. Por ahí van a salir unos videos de un trabajo que estoy haciendo para la universidad donde estudié. Y bueno, lo voy a poner por ahí próximamente. Ya estoy dándole forma, digamos, ya no me falta tanto, pero bueno, se los voy a recomendar mucho, ese trabajo sobre la música y cultura purépecha. Aquí nos vemos, pues, hasta la próxima ocasión.